vaya, vaya, mira a quien me encuentro rezando como un poseso en la iglesia más asquerosa del planeta. Hey, Chris, ¿qué haces tú aquí? Quería hablar contigo, si no te importa, claro. Claro, claro, empieza. Bien, seré breve, me tienes harto con tu spam por el Messenger, tu spam por YouTube, y tus chistes verdes. Ya sabes que yo soy así, tío, no voy a cambiar. Pues más te vale cambiar, porque si no te cambio de una hostia, joder. ¿Qué diablos te pasa ahora? ¿Te ocurre algo malo y la pagas conmigo? Hostia puta, tú ahora vas y cambias de tema, es que eres imbécil. Vaya, cállate ya pesado, cada 2x3 te dan ganas de liar la parda, mamón. ¿Qué? Mamón tu puta madre gilipollas. Puta, menuda cacho de hostia. Toma rodillazo en la pierna. ¿Acaso quieres un bocadillo de hostias, chucho maricojo puta? Usaré contra ti mi mejor arma, para que te duela por perra. Ay, cuidadito que me cago de miedo, la lelilolulu ajajaja. ¿Te crees que no tengo yo un arma decente? ¿Qué te pasa? ¿Acaso vas a pedir clemencia? Tu puta madre. ¿Acaso no te han enseñado a respetar a tus mayores? Tu puta madre. No vas a poder conmigo, soy más fuerte que tú, y más inteligente. Sí, claro, la inteligencia de tu puta madre, jajajajaja. Ay, que hostia contra puerta blindada, oh, qué bien, este sitio se va a venir abajo, me cago en la puta, Dios me odia. Eres más feo que pegarle a un padre. Espamita de mierda. Zasca, te di en toda la boca. Ay, puta. Voy a meter la llave espada por la boca por manco, gilipollas. Ja, tú y cuántos más. Tus últimas palabras. Eres homosexual. Puta, me ha ganado el mojo puta. Si ya lo decía yo, soy el amo X de.